Mi nombre es Gema Alcolea, soy profesora de la Facultad de Ciencias de la Comunicación y también soy coordinadora académica del Centro de Innovación Docente y Educación Digital de la Universidad Rey Juan Carlos. Lo que destacaría es eso, una apuesta muy clara por la educación de calidad, que se basa en muchos casos por la innovación docente, el refuerzo de infraestructuras y también el apoyo a la investigación. Yo creo que uno de los proyectos que tienen pues, más peso pues, por todo lo que implica y además porque tienen todavía una trayectoria es la digitalización que se ha llevado a cabo con las aulas, ¿no? Lo que es conseguir que todos los espacios docentes de la Universidad Rey Juan Carlos terminen siendo aulas multifuncionales. Pues al preguntarle a los alumnos por cuáles valoran mejor, cómo las valoran o por qué las valoran mejor, la que tuvo la máxima respuesta y la mejor respuesta, un 97% y pico, si no me confundo, leí la práctica no hace tanto en el Banco de Buenas Prácticas de la ORJC, que está ahí publicada, habían elegido WCLAB, ¿no? Era la herramienta que mejor valoraban los estudiantes en esa experiencia. Y decían pues cómo les motivaba, les mantenía atentos en la clase online, porque era una experiencia de clase online, cómo les había mantenido más atentos, cómo les motivaba, cómo les ayudaba, les incentivaba a la participación. WCLAB, para hacer metodología just in time teaching, que en vez de usar el examen de aula virtual, cada vez que entraban en clase, tenían preparada una prueba con WCLAB, ¿vale? Entonces aprovechábamos que ellos ya traen leído el material de casa para ver hasta dónde habían leído, qué conocían, dónde habían dudas importantes. Claro, nos permitía al usar WCLAB verlo en tiempo real, no necesariamente cuando acaba todo el examen, sino en tiempo real ir viendo las preguntas, dónde ha habido fallos, cómo mejorarlos, y yo les iba ampliando el material, la clase, a raíz de esas dudas que surgían. Muchas gracias a vosotros igualmente. Si me tuviese que quedar solamente con uno, me quedaría pues con el que fue mi director de tesis, el profesor Francisco Iglesias, con el que hice bueno, pues mi doctorado y mi tesis en la Universidad Complutense de Madrid. De él, ¿no? Lo que sí resaltaría de él es cómo me enseñó que debemos de tratar a los alumnos.